Bueno, pues nada, eh, yo me quedo aquí eh, para dar cierre a la WorkCam Online. Qué pena, no sé si voy a llorar, igual lloro un poquillo, no sé. Eh, voy a dar paso a mis compañeros, eh, a Sacra y a David. A ver si me lo meten por aquí. Eh, vamos a hacer todo el tema de los sorteos en redes sociales. Espero que hayáis participado, porque como no hayáis participado, esto no va, no va a servir para nada. No, yo no he estado siguiendo mucho el Twitter porque he tenido que estar pendiente de esto, pero... Creo que, que por lo que me han dicho antes mis compañeros ha habido muchísima participación. A ver qué pasa por aquí. Eh, sí, Nilo, meteres del tirón, aquí estamos. Aquí Hola. está sacrado la <laughs> Y aquí tengo a David. Pues os dejo presentando vuestra parte del tema de las redes sociales y ahora seguimos. Estupendo. Gracias Carla. gracias, Carla. Nada. Bueno, buenas a todos. Eh, la verdad, espero que hayáis disfrutado tanto como lo estamos disfrutando nosotros organizarlo. Yo soy David Pérez, responsable de patrocinio. Y tengo y a Sacra. Soy, yo soy Sacra, que he estado de responsable de marketing. Y Realmente. bueno, eh, vamos ahora al momento que muchos esperan en la WordCamp, ¿eh? que es el sorteo. ¿Cómo no íbamos a tener un sorteo en la WordCamp Online? Eh, bueno, tenemos que agradecer a los patrocinadores eh, que han, han ofrecido productos para que pudieran sortearse. Una parte han ido al, al, al sorteo que, que ahora os comentaré. Y otra parte ha ido a los concursos que ha organizado el, el equipo de marketing. Bien, en, redes, que, en redes sociales, que luego nos comentas cómo ha ido. Bueno, pues, eh, primero deciros que ha, se ha ofrecido 10 cuentas de AXIS para alojamiento web. Eh, bueno, eh, basado en un regalo de un año entero para poder alojar vuestro WordPress. Ahora que venís con la energía cargada para montar vuestra WordPress a web o potencia la que tengáis, eh, bueno, se llama Web Avanzado, eh, espacio web 60 gigas, dominio gratis, 60 cuentas de correo de 8 gigas, con lo cual veis que tiene bastante capacidad. Eh, y bueno, con, con base de datos, con SSL, o sea que muy bien, así se ha portado muy bien, nos ha dado 10, 10 cuentas de alojamiento. Eh, y luego también Dina Hosting nos ha dado 10 cuentas también de alojamiento, que bueno, ellos lo llaman Hosting WordPress, con 100 GB de espacio, como veis, son cuentas que tienen mucho espacio. Eh, transferencia ilimitada, cuentas de correo ilimitadas, disco SSD, certificado SSD, backup diario, autoinstalador. Bueno, es eh, un lujo, ¿no? <laughs> Completísimo. Y bueno, he puesto a, a mi secretario, al secretario, como siempre dicen, ¿no? <laughs> eh, en, la, en el sorteo y hemos echado en el bombo a todos los asistentes eh, y, bueno, a, hemos hecho un sorteo. Y este ha sido el resultado. El bueno, sorteo de, de cinco cuentas de Arsi y cinco de... Efectivamente, de una porque, porque las otras cinco cuentas... Eh, de y de cada otra uno otra, va, han, se han sorteado en muy el... Bien, que, que ahora presentará Sacra, pues en qué en ha basado ese, ese concurso. Que habrás estado mucho, chulo. Tú, y yo he participado también, pero no he podido mucho. <laughs> bueno, pues los resultados del sorteo han sido lo siguiente. Eh, las primeras cuentas son de Arsis. Eh, eh, enhorabuena a Miguel Arce, a Mari Carmen Iglesias, a Marc Gibre Giralt, eh, disculpa los pronunciamientos, eh, Fernando Villadangos ahí está, eh, y Paloma Repiso. Ese para el sorteo de Arsis. Y para el sorteo de eh, Dina Hosting tenemos a Jesús Orlando, Eric. Játiva, Alejandro José, Raúl Suárez y Daniel Eras. Perfecto. Pues muchas eh, enhorabuena a los, a los que han, bueno, a todos por participar y enhorabuena a los que habéis conseguido vuestro, vuestro premio. Eh, deciros que los contactos se los facilitaremos a los, a los, a los patrocinadores para que puedan habilitar la cuenta y el regalo que hemos dicho así que enhorabuena otra vez y pasamos al, al sorteo de, al concurso de Sacra, <laughs> al concurso, concurso de la marketing la sí, sí, estupendo, bueno pues como habréis estado viendo en las redes sociales hemos hecho cuatro concursos uno con el hashtag de WordCamp, de la WordCamp España Online 2020, que ha sido el w Esa ese ha durado durante todos los días estaba todo especificado en la, en la página web en una de las noticias y, y bueno pues de, cada día también ha habido un un concurso concreto con un hashtag en el que ha habido mucha participación, así que os agradezco a todos la, la, la participación y el compartir y, y, y el utilizar el hashtag para, para, para dinamizar todo el, el día 1. Eh, si me pasan que están por aquí, que tengo los podios y todo preparado. Sí, <laughs> Aquí está el concurso. El concurso lo llamamos cada uno en casa, igual, pero es la de todos. Y el día uno, el hashtag fue eh, hashtag mi, mi WSS. Y los ganadores que ya se comunicaron en redes fueron Diego, Vicente y, y Jay y Borboreta. En el segundo día, el hashtag que utilizamos fue comida WSS. Y, y hubo mucha participación. Estuvimos viendo sí. un poco qué es lo que comía todo el mundo por la tarde para unas uh, para platos muy diferentes. ¿eh? Hubo pegados sí, también. Sí, sí. Sí, sí, de hecho, sí, sí, el ganador cierto. comía una pistola, ¿no? una judía verde, que fue sí, Álvaro Sánchez. Con una W también, que estuvimos viendo Una W, muy, sí, muy, muy, muy <laughs> El segundo fue Richard y la tercera fue, fue Carmen. Eh, en el tercer día, que ha sido el día de hoy, eh, los ganadores de, del concurso han sido eh, Richard, otra vez, que ha, ha participado muchísimo, ha estado super activo en redes. Y, y José Ramón ha estado en segundo lugar y en tercer lugar, Nuria. ¿Qué hoy, que era, el... sacra? hoy era Hoy era de... de Oka Eri? Hoy era de, de nuestro guapu, ah, tan, muy guapo, tan querido que pues, lo que había que hacer era recortar el guapu y mostrarnos que, cómo estaban viendo. Sí, los, eh, los pequeños han disfrutado hoy, sobre todo, ¿eh? Hoy ha sido para sí, los, sí. Pequeños. <laughs> bueno, los, los pequeños. Bueno, los pequeños no los tan pequeños, sí, 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 ¿eh? Sí, sí, sí los, los, más, los menos pequeños. Sí. <laughs> Y, eh, y bueno, cada uno de ellos tendrá un alojamiento también de los de sí. los patrocinadores que no han cedido los alojamientos. Y, y bueno, y en el concurso de de quién ha compartido, ha utilizado más el tuit de la WordCamp de, 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 de WCS, esta ha sido la parrilla final, ¿vale? En no primera posición, bueno, la cuenta de la WordCamp obviamente no, no cuenta. Eh, pero aún así María de la Calzada estaba ahí ahí de pillarnos a, a la cuenta a la cuenta de la de la así que, que otra otro alojamiento para María de la Calzada y muchísimas gracias por, por participar a todos y bueno y hasta que muchas gracias y, y ha sido la verdad muy divertido pues sí la verdad es que hemos, hemos participado participado mucho en honrado eh, hemos sido trending topics también no eh, sí hemos y... sido de durante los tres días me he estado haciendo trending top por la tarde en y, y, España y, y la verdad que, que muy contento muy, muy Y los vídeos sugeridos mal. de Youtube que comentábamos en los organizadores salían también eh, Carla, ¿qué tal? Sí, aquí estoy, aquí estoy detrás pues. <risa> <risa> Qué guay lo de los, los concursos, yo participé el primer día el miércoles en lo de la foto de cómo te has montado de cómo estaba la... vídeo, ¿no? Sí, sí. pero no, mi... no he llegado ni al <laughs> quinto puesto Qué guay, chicos. Pues eh, por vuestra parte, ¿algo más? No, ya está, ¿no? No, sí, tenemos que hablar de cada uno. Queda, sí. Ah, vale. ¿Y, y yo porque he dicho que me metan entonces, pues nada, me voy. Porque no, bueno, si la quieres vuelta. quedarte. Yo me quedo pero No queremos acabar ¿no? la huerta. Venga, ¿no? venga, venga, va, me, me quedo queda. aquí. Me queda aquí. Quedate, sí, chico. ahora nos tocaba presentar a los equipos y, bueno, me han dado mi paso el primero. <laughs> eh, bueno, pues yo, gracias a todos, yo he sido responsable de, de equipo de, de, de patrocinio. Eh, la verdad es que muy contento porque he estado con, con mi compañero Miguel Ángel Terrón, que los dos hemos llevado, hemos capitaneado este equipo. La verdad es que no, en la WorkCam siempre lo decimos: la WorkCam es muy importante en la labor de, la, de los patrocinios, hacen posible eh, que, que sea posible en una WordCamp, que, que sean precios muy económicos de entrada. En este caso era gratuito. Eh, ha tenido gastos y, y gracias a los patrocinadores pues ha sido posible eh, que, que pudiéramos dar una entrada gratuita. Eh, la verdad es que nos hemos, hemos, no hemos visto muy sorprendidos porque la acogida ha sido muy buena con deciros que, que eh, hicimos dos programas de, de patrocinio, uno más grande que era lo llamamos patrocinios eh, que fueron seis patrocinios eh, y 10, o sea, y otro nivel que era el de colaboradores que era eh, que hubo 10 cuentas, eh, pues bueno eh, los patrocinios se acabaron en 10 minutos fue pues, impresionante, tuvimos que hacer la foto finish, tenemos, tuvimos que ver la, los minutos y tuvimos que, desgraciadamente, decirle a varios patrocinadores que no podían acceder al nivel superior. Y, y luego, en 24 horas, eh, el, el segundo nivel, el segundo colaborador, es que al final, pues bueno, agradeceros también hay, hayáis hecho posible este patrocinio. O sea que muy contentos. Eh, luego nuestro labor ha sido más bien de coordinación, de que, bueno, que todo estuviera. Hemos habilitado mesas virtuales para los patrocinadores en el que habéis participado, la verdad es que los patrocinadores nos han dicho que están muy contentos de la participación por parte de todos los asistentes y, y bueno, eh, realmente ha sido una gran repercusión mediática, eh, están muy contentos y, y, y que sepáis que bueno, los, los beneficios generados, ya lo comentó el líder Pablo, Pablo Moratino, se utilizan para la Fundación WordPress para promover WordCamp a, a lo largo de todo el mundo. Entonces, pues la verdad es que estamos muy orgullosos desde el punto de vista del de, de equipo de Miguel Ángel y yo de haber hecho posible que otras Workas se puedan celebrar en otros países. O sea que desde aquí, eh, muy contento y que, bueno, que no sea solo un aspecto comercial, sino que al final las Workas son personas y las empresas que participan en ellas hacen posible que, que haya más Workas y que aprendamos al final eh, a trabajar con WordPress. Un, un fabuloso gestor de contenido. Con lo cual, pues desde aquí... Muchas gracias a los patrocinadores, eh, lo habéis visto por, por anuncios, también han tenido anuncios durante todo el día y bueno, eh, animar a que vayáis a ver porque han puesto en los enlaces que había en el email de, de estos tres días, han hecho eh, publicidad, bueno, no es publicidad, información específica para WordCamp, animar a que vayáis a verlo porque es verdad que han hecho ofertas muy, muy jugosas eh, de unos descuentos muy grandes y que por tanto pues animar a que vayáis a verlo. Sin nada más, pues doy paso a mi compañera Sacra otra vez de marketing. Y, y sí, muchas gracias a todos. Gracias, David, por el pase Bueno, yo ya solo me queda daros las gracias y quiero empezar dando las gracias al líder, a Pablo, por confiar en mí eh, para, la, para la gestión de, del equipo de marketing de la Workan on España Online 2020. La verdad que ha sido un, un gran reto y una gran responsabilidad que un reto que, que sin, sin mis compañeros jesús Yesares y carlos pues no podríamos no podría haberlo logrado y, eh, y bueno pues hemos dedicado mucha horas de este mes para, para poder llegar a comunicar a todos los rincones de la tierra que, que estábamos qué es lo que estábamos organizando qué es lo que, que es lo que iba a ver y, eh, y el la verdad es que le tengo que dar las gracias a este equipo porque nos hemos portado, se han portado genial, han estado al pie del cañón eh, a, a toda hora. Eh, creo que hemos conseguido eh, el objetivo, eh, hemos llegado a 5, 000, más de 5.500 asistentes registrados, así que mmm, yo personalmente, y creo que hablo en nombre de, del equipo entero, estamos muy, muy satisfechos muy emocionado de formar parte de, de haber formado parte del equipo de organización de, de Workan on España Online 2020 y, eh, y bueno pues muy agradecido de, de haber vivido esta experiencia tan tan especial hemos ha sido un, un trabajo duro con mucho esfuerzo como he dicho hemos dedicado muchas horas pero sobre todo lo que le hemos dedicado mucho cariño y, y todos los mensajes que recibimos de, de la gente, agradeciendo cómo ha ido todo y, y, y que se lo han pasado muy bien en la, en la WorkCam, que hemos, en, hemos eliminado esa barrera de distancia que teníamos gracias al networking también. Eh, hay que agradecer, Agradecemos mucho todos esos mensajes. Y, y bueno eh, ya solo me queda agradecer también a todo el equipo de, de organizadores esto en parte responsabilidad de, del líder de Pablo por, por haber creado este equipo que desde un principio hemos estado hecho una piña y eso pues, ha facilitado también pues todo el trabajo de, de marketing que, que sin el resto de equipos pues no podríamos haber sacado adelante y, y bueno pues que espero que hayáis disfrutado mucho que la work no ha terminado que mañana nos vemos en el Contributor Day y que yo esperaré en la mesa en la mesa de marketing, así que os espero a, a todos mañana de nuevo en, en la Work in España Online, que, que continuamos. Bueno, pues muchas gracias, Sacra, por tus palabras. Eh, <laughs> bueno, pues yo te digo adiós. Sí, adiós. Me voy ya. Besito. Por aquí, adiós. <laughs> y eh, vamos a dar paso ahora a que venga Mariano, que nos va a presentar, que esto obviamente no se acaba hoy. Mañana tenemos el día del Contributor Day, que es el día para... Va a explicar en qué consiste, no vamos a contribuir, va a explicar cómo contribuir mañana y bueno, Mariano, te dejo aquí presentando el contribute. Gracias. Pues sí, ya creíais que mañana iba a tener que aguantar a vuestra familia, pero no, todavía tenéis la tarde ocupada mañana si queréis estar aquí pegados al ordenador. Mañana es el día de contribución de WordPress, que en todas las WordPress un, en todas las es un día muy chulo para todos los que estamos. Y es que WordPress no es una herramienta habitual que tú la tienes ahí y está. A lo que quieran hacer. Cualquiera puede entrar a contribuir en el proyecto y mejorarla y, y proponer sus ideas y que se las acepte y todo. Y eso es lo que hacemos en el día de, del contribuidor. Te, hemos preparado ocho mesas esta, en este día de contribuidor que son traducción, donde podemos ayudar a traducir los plugins y los temas del mismo WordPress y todo lo, todo lo que todo el ecosistema. Entonces, pues, y ahí os enseñarán a traducir la mesa de comunidad donde si queréis crear una mitad en vuestro pueblo o en vuestra ciudad y o una WorkCamp en vuestra ciudad, si ya tenéis una comunidad grande o que se mueva, puede aprender a cómo se hace eso y cómo crear reuniones y unirse con la gente de vuestra ciudad que esté interesado en WordPress. Una mesa de diseño donde mm, se van a centrar en esta día mm, esta de comunidad en mejorar la página de colabora, de la página de wordpress.org en español. La mesa de marketing, que la, el marketing lo que hace es eh, ayudar a la estrategia a, las demás, a los demás equipos y a las demás mesas. La mesa de plugin, donde podéis aprender un momento muy chulo para aprender cómo subir un plugin a repositorio y cómo prepararlo y cómo poner bien las cabeceras y cómo hacerlo todo siguiendo las buenas prácticas para que vuestro plugin sea publicado en el repositorio y lo veáis. Y la mesa de soporte, que es solo fora de soporte, donde podéis ayudar a los demás a. A, responder, a ayudarle a sus dudas que tengan y donde se donde se aprende un montón. La mesa de soporte, aunque sepas poco, nada o la mitad, siempre acaba sabiendo solo buscando las soluciones a la que la gente pide. Y la mesa de soluciones que ya la mesa de WordPress TV, que es donde vamos a subir todos los vídeos que hemos generado aquí durante estos tres días atrás, de todas las ponencias, se suben a WordPress TV para que estén disponibles para posteridad y sea como la Wikipedia del vídeo de WordPress. Para contribuir a la comunidad, solo te, lo único que tenéis que hacer es entrar en los enlaces de Zoom que os habrán llegado por correo. Mirar en, el, en, en la bandeja de spam y en todo que os ha llegado bien. Y si no, mandarnos un correo en la página y lo pedís. Y en esa sala de, de Zoom, que es una sala virtual de 4, 4 y media, pues allí estará un responsable de la mesa que os explicará lo que, cómo hay que hacer, que, dónde tenéis que entrar y dónde, cómo se contribuye. Y después, a partir de las cuatro y media, que ya estará todo bien explicado y se habrá... Estará todo claro, pues podréis ayudar y empezar a contribuir. Y hasta que el cuerpo aguante. En principio hemos puesto hasta las 8, pero si queréis tirarse, hay miles de plugins por traducir, así que si queréis estar traduciendo hasta que el cuerpo aguante, pues ahí podemos seguir contribuyendo. Y eso es lo que haremos. Nada Bueno, pues Mariano, muchas gracias. A ver si el cuerpo aguanta mucho, que ya llevamos tres días con. Muchísima info y mañana es el día el día grande que espero que toda la gente participe. Me despido Hay de ti. Ah, dime, dime. Un, un tema un muy interesante que, yo, que siempre digo es que si vais a las mesas desnudos de des cintura para abajo, es mucho más tenso y mucho más, mucho más interesante, mucho más, <laughs> eso más emocionante. Esa es buena idea. Fue idea. ¿Sí? <laughs> bueno, que me despido de ti, te echo para allá Ay, adiós. y adiós, luego te veo. Y voy a dar paso, yo me despido de todos vosotros. Gracias por estar aquí compartiendo este momento con nosotros. Doy paso al líder, a Pablo, para cerrar con él. Y eh, adiós, chicos. Ay, aquí estoy, ya me lío, no sé en qué lado estoy. Chao. Adiós, Carla, muchas gracias. A un fuerte. Muchas gracias. Chao. Chao. Bueno, eh, nada, seguimos. Nos quedan muchas cosas todavía que comentaros. Eh, quiero dar paso muy rápidamente porque a dos personas muy especiales, eh, yo sé que eh, os está gustando eh, esta WordCamp, ya ha dicho Mariano muy bien, todavía no ha acabado, pero es que sigue habiendo muchos proyectos de WordPress ahora en, en eventos online y uno eh, va a ser dentro de muy poquito tiempo. Y tenemos aquí a dos de los responsables del, del mismo. Eh, me gustaría desde el equipo técnico que pasaran, por favor, a Bernard y a, y a Rocío. Eh, estas dos personas que tenemos aquí con nosotros, pues son responsables de algo muy bonito. ¿Qué va a pasar? Pues eso, como os decía, en apenas unas semanas. Por una parte tenemos a Bernard, que es eh, desarrollador PHP eh, de Berlín, alemán. Es un otro como nosotros, otro loco de WordPress, un desarrollador de plugins y además es un miembro activo de la comunidad porque organiza la Meetup eh, local de Berlín y además la Work también. Le voy a presentar en inglés porque eh, no, mi alemán es todavía peor que mi inglés. <laughs> Bernard is a PHP developer living in Berlín. He's a passionate WordPress user, a plugin developer, and community member. He, he organizes his local WordPress meetup and work in Berlin, Germany. Welcome, Bernard. <laughs> How are you? Hola, Hello, <laughs> good evening. Yeah. <laughs> yeah. Good How are you? <laughs> evening. Right? I'm, fine. Please, I'm fine. Please introduce us to Work on Europe, please. Yeah. Um, as many of you probably know, in just four weeks, we are in the middle of What Europe uh, taking place. Online from fourth of June to sixth of June, and we would welcome all of you to our beautiful online World Championship. Okay. Yes. <laughs> Thank you very much. Está con nosotros también, eh, y a esta ya le conocéis mucho más los de la comunidad hispana, Rocío Valdivia. Eh, Uf, es difícil la verdad es que es difícil presentar a, así tan tan a alguien a, a alguna persona a la que aprecias tanto y a la que queremos tanto todos y particularmente yo eh, community Wrangler en, en Automatic, una de las responsables del crecimiento de WordPress en español, en todo el mundo, desde luego un, la más responsable probablemente, con el trabajo de mucha gente, pero ella empujando a la comunidad, organizadora de WordCamp Europe en el 2015, en el 2016, en el 2017, en el 2020, mentora de cientos de WordCamps por todo el mundo, mentora de esta WordCamp España, ha estado siguiéndola de muy cerca todos los días, contactando con nosotros a ver, si, a ver cómo íbamos, si teníamos algún problema, y ahora pues metida en este fregado maravilloso que es Worker Europe. Bienvenida, Rocío, a in España otra vez, porque ya estuviste. <laughs> ayer, pero bienvenida. Muchas gracias, Pablo. Me pones colorada y gracias y enhorabuena por ¡Wow! ¡Wow! Work en España, ¿eh? Online, enhorabuena bien, ¿eh? a todo el equipo, qué maravilla. Wow. <laughs> solo digo que nos habéis puesto el stand muy, muy alto a la Work in Europa. Ya estamos aquí. <laughs> pues solo quiero invitar a todo el mundo, como ha dicho Bernard, a participar, a coger vuestro ticket gratuito a la Work in Europa. Va a ser en cuatro semanas, eh, muy prontito, si tenéis muchas ganas de aprender de los mejores del mundo. Este va a ser uno de los mayores eventos online de WordPress del mundo. Eh, va a ser online, por supuesto, por la situación en la que estamos, porque la, iba a ser en Porto y se canceló. Así que, nada, vamos a hacerlo desde nuestras casas y el año que viene nos vemos en Porto. Eh, quiero avisaros de que ya se ha anunciado el primer... Grupo de ponentes eh, se ha anunciado hoy mismo. Es el grupo de ponentes, el primer grupo de ponentes sobre el tema de negocio. Y tenemos a gente increíble y a CEOs de empresas grandísimas y súper interesante. Así que os recomiendo que le echéis un vistazo a la web que está en 2020 org o simplemente poniendo en Google Work and Europe eh, cualquier Work and Europe 2020 online y lo vas a encontrar y nada pillaros vuestro ticket nos vemos allí en cuatro semanas muchas gracias y cogemos este relevo que nos dais ¿eh? de claro todas que... formas nos vemos mañana en el Contributor Day sí, sí 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 esto ya sabes que es porque para que como luego nos iremos de fiesta de after party para que no se nos olvide lo que hemos dicho Pero, <laughs> sí, sí oye eh, me imagino eh, eh, no sé si te, te voy, a, voy a aprovechar que estás aquí ¿Tendremos algún ponente español en Work and Europe? Ah, es que no quiero dar pistas, pero, pero habrá componente. Puedo decir que hay componente hispano, seguro. Sí. Bien, bien. De vale, hecho, vale. bueno, voy a dar incluso una pista. De hecho, vamos a abrir la WordCamp. ¡Guau! Wow, wow, qué bueno, ¡Guau! ¡Qué bueno! Pero no digo nombres. Genial, genial. Tengo que decir que me, supongo que como en otras ocasiones, Work and Europe, todas las charlas, evidentemente, son en inglés, que es el uh -huh. lenguaje. Para esto, pero suelen estar eh, subtituladas en inglés, que hace que para la gente que no, quizás no Exacto. tiene muy entrenado el oído, es muy fácil de seguir, porque además uh -huh. es una transmisión de mucha calidad. Y yo animo a la gente a que se apunte, incluso a aquellos que tengan un poco de dificultad con el idioma, porque se puede seguir bastante bien, más si además conoces un poco la terminología la técnica. Con claro, de... el contexto, y con sí, diapositivas vale. y todo. Y claro. por conocer un poquito del mundillo, hay, bueno, ya te digo, hay, hay gente muy variada, las charlas son muy variadas y de todos los niveles. No hace falta ser un experto, pero, pero hay gente buenísima, así que vale la pena echarle un vistazo. Genial. Pues muchísimas gracias, chicos, por haber estado aquí. Thank you very much, Bernard. Sí, Jonas. Thank you. Thank you. Y, gracias. Y os, doy, os deseo toda la suerte del mundo, Borca Núñez. Prosigo. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias. Gracias. <laughs> Chao. Bueno, y nosotros seguimos. Y ahora sí que eh, antes eh, ha tenido la oportunidad eh, tanto Mariano como Sacra y como David, pero me gustaría que conocierais eh, directamente al resto del equipo. Eh, voy a presentarles por orden, porque quiero que os digan lo que han estado haciendo y la impresión que se llevan de todo esto. Eh, la primera persona a la que llamamos aquí al, al, al escenario, por decirlo de alguna forma, es a Fernando Tellado, que ha sido el líder. Del el organizador del equipo de, de contenidos, el equipo que se ha encargado de publicar todos los eh, mailings que habéis recibido, todos los artículos. Han estado volviéndose locos esta mañana, Eva, parte del equipo también de, de ponentes, estaba eh, minutando las charlas del día anterior para que todo estuviera listo. Así que no sé si está por ahí eh, eh, Fernando. Eh, ahí está, vale, está cargando. ¡Hola, Fernando! ¡Hola, Pablo! ¡Joder! en la que nos has liado, ¿eh, macho. No ha mal, ¿no? <laughs> Tampoco ha sido para tanto al final, ¿no? No, no, está, está muy bien. Y bueno, yo pues solamente paso a saludar. Y lo primero, bueno, os quería contar una brevísima historia, no os asustéis, y es que yo ahora mismo pues estaría con el resto del equipo de Cup Madrid celebrando y casi cerrando Cup Madrid. Y la verdad es que nos quedamos con un poquito de bajón todos cuando tuvimos que anularla, ¿no? Por, por este tema de, de la pandemia. Y en un principio pues no, no me animé yo a esto, pero bueno, me, me avisó Pablo que si podía echar una mano y bueno, la verdad es que no supe decir que no, como casi nunca. Y bueno, la experiencia ha sido maravillosa, o sea, he participado con un equipo absolutamente de lujo, o sea, todos los, los compañeros del equipo de organización de todas las áreas que han pasado y vais a conocer ahora, son gente fantástica con la que firmaría para ir al fin del mundo con todos y bueno especialmente con Eva García que también pues la, la engañé para venirse del equipo de, de Worka Madrid que también estaba conmigo en contenidos en Worka Madrid y hemos estado pues bueno tratando de transmitiros pues lo que iba a ser esta Worka en España online diferente con el copy con los artículos con los mailing como dice Pablo y, y bueno esperamos haberlo, haberlo conseguido y, y seguir, porque seguir que mañana seguimos y, como ha dicho Mariano, con el contributo de ahí estaremos también ayudando y charlando y colaborando con la comunidad. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los que habéis asistido y muy en especial a todo el equipo de organización, a mis compañeros y a Pablo por, por haber tirado de todos nosotros. Nada, pues nada. Gracias, gracias tengo que dar yo a vosotros por el esfuerzo que habéis hecho, que sé que es muy difícil todo este trabajo que se está haciendo estos días, y el equipo de contenidos ha sido de los que más ha currado. Así que un lujazo, un lujazo contar con vosotros. Mucha, muchísimas gracias, Fernando. Y además de Fernando, pues evidentemente tenía había mucha más gente en el equipo y dentro del equipo que estaba llevando todo lo relativo a la página web, el equipo que nosotros llamábamos de webmasters. En una organización de este tipo es difícil a veces eh, nombrar los equipos de la manera más adecuada. Pues tenemos a Rafa Poveda. Eh, no sé, cualquiera que lleve unos años en, en el mundo de WordPress, si no conoce a Rafa, es que se ha movido poco. Ha estado organizando WordCamps por, por, toda, por toda España, participando, ayudando, organizando eh, contributos de ahí, dejándose la piel. Y aquí, el máximo responsable de la parte técnica del, del, del back office de la, de la web de WordCamp España. Muchas gracias, Rafa. Bueno, <laughs> muchas de nada realmente. Eh, ha, sido, ha sido un trabajito curioso. Eh, la verdad es que, es que he tenido... Yo no tengo aquí... A este... Aquí, vale, genial. Ha sido un, un trabajo en equipo genial. Eh, he contado con Adrián, con Javier y con, y con Marta, que, que han estado al quite todo el tiempo. Y bueno, nuestra función ha sido que todas las cosas de la web funcionaran. Todos los detallitos, todas las historias. Hemos estado comprobando todo una y otra vez y realmente... Nuestro trabajo ha sido ese que no se ve. Eh, si, si nadie nota que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, es que estamos haciendo nuestro trabajo bien. Y creo que, que en esto lo hemos conseguido. Lo que hemos estado intentando hacer es quitarle peso, historias y responsabilidades a todos los demás. Y que no tuvieran que preocuparse de ningún detallito técnico fuera de, de todo lo que ha hecho el equipazo de streaming, que ha sido tremendamente increíble, que ya hablaréis ahora con ella. Y que el equipo de diseño que ha estado todo el tiempo echándonos una mano y la gente de, de WordCamp Central que han, que han estado pendientes de nosotros y de los cambios que necesitábamos, pero, pero eso, ha estado genial. Y bueno, muchísimas gracias a, a todo el mundo, a todo, a todo mi equipo y a todo el equipo global, porque realmente hemos hecho muy buena piña y, y ha salido un evento, creo que muy bueno, y, y eso todavía nos queda mañana. Así que ahí seguimos. Muchísimas gracias, Rafa. Sé que yo que he estado en, en el tema de web sé que no es fácil tener que lidiar con todas las, iba a decir problemas, pero con todas las particularidades que tienen las webs de las WordCamps, ojalá sí. Que pudiéramos manejar eh, a nuestra manera, pero no, dependen de algo que está en central, es un multisite, tiene una serie de características y es un reto técnico para vosotros. Bueno, eh, muchas gracias porque habéis resuelto todos los problemas que se han planteado, lo habéis conseguido resolver, así que muchísimas gracias. Una de las cosas, además, que de todo esto que hemos estado haciendo han salido tickets de, de soporte, porque han salido ideas y han salido cosas que se pueden cambiar. Y además, ayer estuvimos también hablando con, con Matías por la noche. De cosas que, que se podían hacer. Y mañana podemos aprovechar un poco también en el contributor para, para, si alguien quiere, en alguna de las mesas también tocar un poquito ese tema. Esto aquí es como el cocido, ¿eh? lo aprovechamos todo. O sea, sí, no hay... sí, siempre. <risa> <risa> Muchas gracias, Rafa. Un abrazo muy fuerte. Venga, hasta ahora. Chao. Y también otro de los equipos fundamentales, eh, y además es un equipo muy particular este, porque es el primero que normalmente recibe bofetadas, es un, es un grupo de los que se sufre mucho a nivel personal, era el equipo de ponentes, el equipo que tenía que hacer la, la llamada a ponentes, eh, definir qué tipos de charlas ibais a poder disfrutar todos. En ver eh, de alguna forma cómo seleccionar las mejores charlas, investigar a todos los ponentes, eh, acogerles, explicarles, ayudarles, atender todas sus dudas. Eran eh, 58 ponentes eh, o, o 60 ponentes porque había ponencias duplicadas y el líder, el, el capitán de este equipo era Roberto Vázquez, eh, que... Parece ser que no fue suficiente con liderar la huerca en Valladolid muy recientemente que se tuvo que animar y meterse en otro barco, casi eh, bajarse del barco de Valladolid y subirse en el barco de huerca en España. Está aquí con todos nosotros Roberto Vázquez, el jefe del equipo de ponentes. Hola, Pablo, ¿qué tal? <laughs> bueno, parece que se nos se nos, se nos, se nos, se nos, se nos acaba ya esto. <laughs> sí. Mira, mira, Ay. mira. Bueno, aquí, aquí. Fíjate qué equipazo, ¿eh? ¿Qué Madre cae? mía. Joder, es que, no, también te digo que yo podemos hablar muchas cosas, pero es que con este equipazo cualquiera, ¿eh? Sí, sí, sí. Madre mía. Qué currazo se han pegado. Y, y ya no es que se hayan pegado el currazo, es que encima es, eh, es tremendo el, el nivel de buen rollo que existe en el equipo general, pero entre nosotros, además, desde el principio ha habido un, un buen rollo especial, ha habido ha habido su cancaneillo, era muy divertido, eh, y, y ha habido momentos en los que nos... O sea, a pesar de que tienes que tomar decisiones así un poco fastidiadas a veces, ¿no? Porque, claro, dejar fuera tanta gente es complicado. Más cuando estás dejando fuera muy buen material también. Lo que pasa es que, claro, hay que tomar decisiones y esto es lo fastidiado. Yo creo que somos uno de los equipos que, que peor lo pasamos en ese aspecto porque nosotros tenemos que decir que no. Y eso, eso a veces es fastidiado. Ah, y la parte humana, ¿eh? y además dejar fuera muchos amigos, además. Joder, es que. Y, y... Y es eso, hay cantidad de cosas que, que, que ves, que te gustaría meter, pero es que no puedes, hay que ajustar, hay que... complicado. La verdad es que a mí, si, si me permites, me gustaría, me gustaría, ya lo hiciste tú el primer día, pero a mí sí me gustaría, porque sé lo importante que es, eh, mandar desde aquí un, un abrazo muy fuerte a todas las, a, a Las Palmas, a Bilbao, a Madrid, a Irún y al resto de las WordCamps que se han quedado en el camino este año, porque... Eh, para nosotros en Valladolid fue, fue la primera vez que organizamos algo así y, y la verdad es que le pones muchísimo empeño y le pones muchísimas ganas y a la gente que se ha quedado a las puertas este año ha tenido que ser sé que ha sido muy duro para ellos y la verdad pues me gustaría, me gustaría tenerles en, siempre presentes porque ha sido es una situación fastidiada y, y, y tener que y tener que, que, que no poder disfrutar el momento bonito de esto pues tiene que ser duro así que nada un abrazo para todos ellos muy bonito recuerdo, Roberto. Qué guay. Muy bien. Pues muchísimas gracias, tío. Eh, por todos los, los sinsabores, pero también los buenos sabores que sé que habéis disfrutado también. Ha sido muy divertido trabajar con vosotros, además. Me, me he reído. Muy mucho. divertido, sí. Ha sido muy divertido. Muchísimas gracias por vuestra ayuda, pues, por vuestro trabajo, que la verdad es que el esfuerzo os ha cundido muy bien porque habéis conseguido una selección estupenda. Felicidades, tío. Nada, gracias a vosotros por ayudar, por ayudarnos también a nosotros, por, por ser ser la, el, el equipo B que nos echa una mano para, para ver si no se nos está yendo la cabeza y tal. Está tapando huecos. <laughs> Muy bien, muchas gracias Roberto. Gracias. Y además del equipo de, de ponentes, pues un equipo que eh, equipo Ya sé que voy a decir lo mismo de todos, que todos lo han currado particularmente y que ha sido brutal. Pero este equipo ha hecho una cosa que el otro día decía, Álvaro Gómez decía en, en Twitter algo muy chulo. Esta es la web de una Workan más usable que he visto. Un maravillas hablar sobre la web de, sobre el diseño de la web de, de Workan España Online. Y la culpa de ese diseño aquí la tiene, pues la tiene el equipo de diseño, evidentemente. Y el equipo de diseño estaba liderado por Olga Molina, que también se bajaba de la organización de Workan Valladolid, ya ves que todos los que estaban en el equipo trabajaban en la para producir este barco. Y lideró eso al equipo de diseño, lo fue responsable del diseño web, del WAPU, de todas las fotografías, de las maravillosas ilustraciones que habéis visto en todas las, en todas las imágenes destacadas de todos los que hemos hecho. Aquí con nosotros es Olga Molina. Hola, Olga. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Felicidades por el currelazo. Os habéis lucido pero bien. Y la gente ha hablado maravillas de, de todo lo que habéis hecho vosotros para Burka de España. Felicidades, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, gracias a ti por, por confiar en mí para, sí. para liderar este equipo qué menudo equipo con el que contamos de diseño. Como bien ha dicho Pablo, pues nos hemos, nos hemos encargado de la parte visual, de la parte pues, de la identidad visual, hemos creado el guapo, toda la parte más estética. Y bueno, pues todo el equipo que he formado, tengo que dar las gracias pues, a todo el equipo, a Iván Vaquero, a Juan Cadíaz, a Laura Caracedo, Nuria Ramoneda, Roberto Tuñón... Y quiero también hacer una mención especial a Nia, porque recurrimos a ella también para ayudarnos con, con el guapo recortable, ¿no? que tanto ha gustado, sobre todo en, entre los peques. Y sí que quería también mencionarla. La verdad es que el equipo, el equipo ha sido un equipo, ha currado un mogollón. Estoy súper contenta y, y menudo equipazo. Menudo equipazo tenemos. La prueba de trabajo que habéis hecho es que, que eso, que la web ha gustado mucho, que el WAPU va a tener, m, intuyo, una vida más larga de lo que, de lo que pudiera ser. Ya, ya veremos qué pasa con este WAPU o Kairi, que también ha caído a todo el mundo. Sí, sí. Y eso es una prueba de que, de que habéis hecho las cosas muy bien, así que muchísimas felicidades. La verdad, ha sido una delicia trabajar con vosotros. No he visto en mi vida. Jo, fíjate que a veces es difícil luchar con diseñadores y desarrolladores en algunos proyectos, pero esto ha sido una auténtica delicia, porque era cosa que se pedía, cosa que se... Que se recibía con los brazos abiertos, que se ejecutaba toda leche, ha sido impresionante, la verdad es que da gusto y es un lujazo poder contar con un equipo de diseño como, como, como el que has liderado tú, Olga, de verdad. Muchísimas felicidades. Lo que da gusto también es tener un equipo porque al final somos muchísima gente detrás y entre todos el buen rollo que hay, el buen feeling y, y eso se nota. Eso se nota el trabajo en el equipo. Gracias. Nada, a vosotros. Y hay, hay más gente, como os decía. Hasta luego, luego nos vemos, Olga. Hay más gente, como os decía, eh, y hay, una, hay un equipo curioso que este no, esto es algo que se inventaron la gente de Workar Madrid el año pasado y que este año, pues enseguida que sacamos la Workar, hubo una persona que se nos acercó y nos dijo, oye, eh, claro, no es lo mismo hacer una charla online que hacer una charla presencial. ¿Qué os parece si saludo con este tema? Yo tengo mucha experiencia en el mundo del teatro. Este es Luis Miguel Clement, que ha sido, eh, de una forma que algo que no teníamos previsto, ha creado un equipo de trabajo que son los que se han encargado de las mentorías. Eh, dedicadas a los ponentes. Hemos tenido ponentes que se estrenaban en una WordCamp, ponentes del otro lado del charco, ponentes que nunca habían hecho un webinar o una presentación de tipo online, pero en esta primera vez han tenido la, la ayuda de, de un experto en el, en el mundo de la, de la actuación y en el mundo de la presentación de contenidos ante las personas, acompañado por el equipo de parlanchines, liderado por Ángel García Cinsel que, que espero que aparezca ya por aquí. Luis Miguel, Luis Miguel, ¿estás por ahí? Sube el escenario, por favor. Sí, sí, estoy aquí. <laughs> ¿Qué tal, chico? ¿Cómo, ¿Cómo has vivido esto? Ah, apasionante, apasionante. Ha sido realmente increíble. Eh, de las 60 ponencias que nombrabas tú, yo había contado mal. Pensaba que eran 58, pero es verdad. Eran como 60. Eh, de estas escogidas, 25 ponentes habían solicitado mentoría. Con lo cual, era un trabajo bastante titánico el que había que desarrollar. Y no hubiera sido posible, evidentemente sin el equipo de Parranchines, sin Ángel, sin Guillermo, sin José Manuel, sin Pablo, sin Rita y sin Santiago. Hubiera sido absolutamente imposible. Además, ellos también contaban con la experiencia de haberlo hecho. Eh, yo tengo experiencia en teatro fundamentalmente, en comunicar desde un escenario, pero ellos ya habían trabajado en la mentoría de, aquí los tenemos, al maravilloso equipo de mentores. Eh, y bueno, mi, mi idea también, y te propuse el, el tema de las mentorías, porque la mitad de lo que yo sé de WordPress, ¿sabes dónde lo aprendí? En WordPress TV. Y mirando a todos los compañeros de España, de la comunidad, me daba cuenta que había muchos que sabían muchísimo, pero que podían, expresándose un poco mejor, lo hubieran comunicado un poquito mejor, hubieran llegado mejor al público. Y desde ese momento se me metió en la cabeza, y dije, me voy, lo propuse en Zaragoza y al final no llegamos a tiempo, lo propuse en Valencia y tampoco hubo tiempo. Y bueno, al final yo creo que mi, mi próxima labor será instaurarlo en todas las WordCamp de España. En es, las idea, mentorías. es una idea muy bonita, Luis Miguel, es una idea muy bonita, mola, mola. Que haya un sí, equipo de mentores en cada, en cada WordCamp. Y con más tiempo, evidentemente. Aquí eh, contamos con el hándicap del poco tiempo. Claro. Eh, entre la, de la aceptación de la ponencia y la mentoría, había una semana. Había muy poco tiempo para trabajar, lamentablemente. Pero yo creo que. Eh, está mal que yo lo diga, pero me parece que se ha notado. <laughs> no podemos comparar porque no sabemos cómo lo habrían hecho sin la mentoría, pero seguro que sí. Y, y creo que. Que las ponencias, además, en ese sentido, han rayado un nivel muy alto. Hemos visto ponencias fantásticas. La verdad es que creo, que creo que la idea ha merecido la pena y creo que sí, que efectivamente se ha notado el resultado. Muchísimas gracias, Luis Miguel, por tu, por tu colaboración con la Organa y por tu colaboración siempre que se te pide ayuda y porque te estás eres de los que además se propone el primero en la fila. Sí, sí. <laughs> vale. Muchísimas gracias. Y vamos con el último. Capitán de equipo, y, y fíjate, a este no hace falta ni que le llame, se mete la toda leche. ¿Cómo se nota que es el que tiene el control de los mandos? Y quiero pararme un poquito a presentaros a Julio de la Iglesia, el capitán del equipo de streaming, del equipo técnico. Este es un equipo que no existe en las workas normalmente. Existe en las workas aquellas donde nos hemos empeñado en hacer en emitir por internet en directo lo que estaba pasando para que no solamente los asistentes físicos pudieran disfrutar. Y esa experiencia en hacer este tipo de cosas, pues, eh, nos ha llevado hasta aquí. Porque Julio lleva ya dos años prácticamente rulando <laughs> por muchas WordCamp, eh, hemos hecho muchos streaming juntos de, de muchos eventos de este tipo, y él además de otros muchos. Y la verdad es que precisamente el mayor reto de WordCamp Online 2020 probablemente era la parte técnica, porque era muy complicado. Hacer un evento que tuviera mucho ritmo, que fuera rápido, que fuera efectivo, que la gente pudiera disfrutar de esto de una calidad. Todos hemos visto eh, webinars o, o vídeos de baja calidad, de audio, vídeo, de, de transmisión, y era un reto importante. Y Julio, no sé, estáis vosotros ahí, ahí tenéis el, el chat, eh, ahí tenéis el chat de YouTube para escribir lo que os haya parecido, pero yo creo que este equipo lo ha hecho bastante bien. <laughs> Bueno, pues muchas gracias, Pablo. Pero Es lo que tú dices, es un equipo. Al final, aquí, gracias a, a mis dos compañeros, a Nilo y a Francés, hemos podido construir un poco todo este complejo, ¿no? Para que todo salga lo mejor posible. Quiero darle las gracias, sobre todo, a ellos, porque al final, bueno, pues han sido muchas horas en, en el backstage, ahora hablaremos un poco de todo esto, ¿no? De ver de qué manera ir acoplando los distintos retos a los que nos ibas enfrentando, ¿vale? Primero probando unas plataformas, luego otras, luego viendo cómo hacíamos para lanzar los vídeos, porque había charlas pregrabadas. Era una cosa que, que nos hacía complejo y tenemos a Nilo, que es todo un friki de andar probando cosas y hemos podido avanzar un montón con él. Y bueno, pues eso, ha sido un reto, la verdad. Ha sido. Eh, yo lo veo sobre todo como eh, inicialmente, ¿no? justo cuando nos llamas, eh, estábamos a punto de irnos a grabar Canarias, hoy muy probablemente estaríamos preparándonos para grabar Madrid, teníamos un montón de eventos físicos en adelante, que no han podido ser y yo te daba un poco con el corazón partido en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, cuando me dijiste esto y dije que sí, pero es que no pensé en el follón en el que me metía, <laughs> porque al final son un montón de horas las que hay que dedicar, eh, no solamente a lo que es el directo en sí, sino a toda la preproducción, las escaletas, el ir, bueno, pues revisando a todos la gente que han, que han pasado por aquí, todos los ponentes que han pasado la semana los hemos pasado previamente por aquí, hemos comprobado sus conexiones, hemos comprobado cómo estaban haciendo las presentaciones para quedar lo mejor posible. Y aún así, pues lógicamente ha habido algunos fallos técnicos. Pero bueno, lo que nos parece increíble de toda esta plataforma en la que estamos es que podemos acoplar a gente de todas las partes del mundo, como ayer mismo hemos visto, ¿no? Trayendo a Matt Mullenberg allí, aquí, eh, con el equipo de transcriptores. Quiero dar las gracias también a Leandro Letzi y a su equipo que se han dedicado a transcribir. Son cuatro personas que han estado ahí turnándose todos los días para poder tener una transcripción. Eh, además sé que les ha costado porque ellos, lógicamente, no conocen todo este glosario tan complejo que tenemos en el mundillo de la programación. Así que en ese sentido, muy bien. Eh, solo decir que, claro... Mmm, estamos muy acostumbrados a las WordCamp físicas todos hablamos de lo bonito que es todos los que estamos en este mundo tan virtual el poder vernos reunirnos y una cosa que sí que he notado es que a pesar de no tener esa cercanía el equipo que has conseguido conformar alrededor todas nuestras reuniones de grupo de organizadores de todos los grupos de este pues a mí me ha hecho conocer a mucha gente que no conocía que sabía que existían allí pero con los cuales ya he empezado a tener también esa amistad que se empieza a crear cuando te metes en este tipo de, de movidas tan gordas en las que nos metemos no entonces yo en ese sentido pues te quiero te quiero dar las gracias. Tengo porque nos han preguntado, eh, nos han preguntado a través de internet que cómo hacíamos todo esto, ¿no? Pues bueno, como esta tarde sí. estaba un poco más libre porque eh, eh, nos hemos turnado entre los tres, pues he podido grabar un pequeño vídeo para que veáis un poco las tripas de todo este sistema. Así que os lo voy a compartir ahora. Espero que salga bien, ya nos queda poco, y, y lo veis y nos contáis. Bueno, pues esta es la trastienda, este es el backstage donde estamos haciendo todo. Yo hoy viernes estoy un poco de controlador, soy el que estoy en la sala de pruebas. Ahora mismo tenemos aquí a Laura, que está a puntito de entrar, ¿vale? Eh, lo que hemos hecho con Laura es revisar la, la iluminación, revisar el encuadre, revisar también que tenemos su pantalla, todo funciona correctamente. Entonces, nada, una vez que tenemos a Laura, lo que hacemos es que ya le decimos cuál es el link a la sala que le corresponda, ¿vale? Y bueno, ya tenemos a Laura en la sala A, aquí está realizando Nilo. Si os fijáis, bueno, pues esta es eh, lo que está emitiendo es en directo. lo mismo hay 368 personas, llevamos hora y media de, de directo. Aquí tendríamos todos los comentarios que están entrando a través de YouTube. Desde aquí podríamos pinchar cualquiera y ya saldría en pantalla. No lo voy a hacer porque además lo estoy realizando yo, Y si os fijáis aquí abajo tenemos a las distintas personas que están colaborando. Por aquí estoy yo, ¿vale? Pero aquí está Nilo, que es el realizador, Eliana y Leandro, que son los transcriptores. Aquí tenemos a Juan, que es el presentador y que tiene que estar ahí esperando. A Laura y la pantalla de Laura. Y desde estos botoncitos que veis es donde... Milo en este caso está realizando, está cambiando la vista, ahora mismo tenemos esta forma en la que aparece Laura en pequeñito y eh, sus diapositivas aparecen más en grande, pero mirad, acaba de cambiarlo y ahora es al contrario, aparece eh, Laura más en grande y sus diapositivas más en pequeñito así que bueno, esto es un poco el proceso que estamos utilizando todos estos días para que todo la WordCamp Online, toda la parte del streaming funcione Pues eso es, <laughs> ahí estaban las tripas de, del tema, Pablo Oye, me pregunta y pregunta Iván Barreda en el, en el chat de YouTube, ahora estoy sí. en el presentador, que, que a ver si ha habido algún criterio para el tema del audio, que ha sonado muy bien. Eh, bueno, pues la verdad es que este programa nos lo, nos lo facilita mucho, ¿no? Porque tiene una especie de normalización interna que lo ha posibilitado. Y aún así, pues hemos intentado, claro, que los ponentes vinieran todos con sus auriculares, que es un poco antiestético, pero es la manera de asegurar que no haya un reenvío del sonido. Y en principio, pues también ha sido un poco eso, ¿no? Que ellos han aceptado también el reto de, de hacerlo lo mejor posible. Genial. Genial. Oye, pues muchísimas gracias. Porque creo no. que creo de verdad que esto, esta WordCamp va a cambiar cosas, más de las que esperábamos al principio, y va a marcar una forma de hacer algunas cosas. No sé si otros, otras organizaciones seguirán un poco lo que hemos iniciado con esta WordCamp, que como decía en la presentación, nació online. Y nació uh -huh. una WordCamp en este formato, que, con este formato técnico, quiero decir. Así que eh, eres padre de la criatura, Julio. Tú y <laughs> bueno, tu equipo, que padre con gracias. muchos, padre con muchos. Gracias, Pablo. Seguimos. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Os quiero mucho, tío. Venga, gracias. Y sí, ese soy yo, el organizador principal, pero nada, el, el capitán del barco de todo, con todos estos piratas. Eh, me gustaría comentaros un par de cosas. Creo que son interesantes para acabar. No os vayáis porque os voy a dar eh, una sorpresa final. Eh, creo que es muy bonita para todos y va a ser un pequeño homenaje para toda la gente que se ha dejado la piel en esto. Y algún dato que seguro que os va a interesar porque os va a resultar curioso, que es la pasta que ha costado esto y cuánto dinero hemos ganado con esto. Entonces, eh, eh, Nilo, por favor, comparte la presentación que tengo algunos, algunas cositas que comentar. Eh, muy, muy muy sencillo. Eh, recordaros, como decía Mariano, el tema del contributor mañana, por favor, eh, que va a ser eh, genial y que tenéis mesas para todo tipo. No quiero volver a insistir en esto, ya lo hemos dicho muchas veces. Recordad también, por favor, que podéis dejar el feedback de las ponencias. Eh, este feedback, que esto es una novedad, una beta que estamos haciendo eh, a nivel de todas las WordCamp del mundo. Esto se implementará si funciona bien en el resto de WordCamps, pero que, pero, pero eh, eh, no, no debería estar viéndose esto, yo creo, ¿eh? Ah, aguanta, aguanta ahí, vale. <laughs> Decía que podéis dejar todas las valoraciones que queráis de las, de las charlas. Esto se envía a los ponentes y se mantiene de forma privada. Nosotros lo envía aquello que cumple las normas del código de conducta. De esa forma los ponentes pueden ser cada vez mejores ponentes y hacer mejores ponencias. Os voy a dar algunos datos muy interesantes de Workan España de estos tres últimos días, miércoles, jueves, viernes, a Workan en números. Que es algo muy interesante, al eh, ya sabéis que soy analista web y a mí estas cosas me gustan. 58 charlas y 60 ponentes, 15 horas de WordPress que os hemos dado a través de, de YouTube. Esto ya lo sabíais, pero esto es lo que no sabíais. Más de 7.400 tweets eh, que mencionaban al hashtag WCS, 39.000 reproducciones en YouTube y estas reproducciones son todas en directo, son las reproducciones acumuladas en estos tres días. Imaginaros a partir de aquí lo que va a ser, porque muchos os habréis perdido. Por lo menos la mitad de las charlas, en el mejor de los casos, y ahora tendréis que ver otras 39.000 reproducciones y algo absolutamente bestia, que esto sí que no nos lo esperábamos para nada: casi 90.000 visitas a web en tres días. Una, una media casi casi de 30.000 visitas, perdón, visitas, vistas de la web en estos tres días. Algo absolutamente salvaje. Y lo que os decía el tema curioso, el tema de la pasta, de Money: estos son los gastos. 2.335,9 euros que se han gastado en transcripción, el servicio de Streamtext, lo que habéis visto que, que teníamos las charlas circuladas en castellano para todas las personas que tuvieran problemas de una, algún tipo de diversidad funcional que no pudieran escuchar y tuvieran que leerlas. El, la traducción que la gastamos en, en que se le entendiera en español a, a Matt Malmer El servicio de streaming, que hemos tenido que pagarlo, esta aplicación que estaba enseñando ahora Julio. Y la videoconferencia, las canales de Zoom para, para, para los tracks, para los sponsors. Y por otra parte, hemos ingresado 3.900 euros, que son los, gastos de los los ingresos de los patrocinadores. A 600 euros los patrocinadores y 150 los colaboradores. Con lo cual, esta WordCamp arroja un saldo de, positivo de casi 1.600 euros. ¿Que, ¿A dónde va este dinero? Bueno, pues nosotros en un principio quisimos que fuera algún tipo de ONG. Esto no es fácil por la situación, por la la fórmula fiscal y legal que tiene la, la fundación que está detrás de todo esto, pero va a ir a algo que creemos que es muy bueno, que es organizar eventos como este en otras partes del mundo donde es más difícil eh, encontrar un apoyo financiero para llevarlos a cabo. Así que en España tenemos la suerte de que los Workers normalmente dan beneficios, yo creo que el 100% de los casos dan beneficios, y con esos beneficios pues, se pueden organizar Workers en otras partes del mundo. Así que yo creo que no está mal. Estos gastos, ¿cómo se puede organizar un evento con 60 personas, 40 personas en la organización, 60 ponentes, 40 personas en la organización, tres días, con solo 2.335 euros? Bueno, pues porque, como ya sabréis, nadie de la organización, nadie de los equipos de colaboradores, ninguno de los ponentes ha cobrado ni un solo euro por hacer todo. Todo el mundo lo ha hecho gratis, todo el mundo lo ha hecho para compartir lo que sabe de WordPress. Yo creo que eso es, eh, por lo menos, eh, algo interesante. Algo que hay que agradecer a toda la gente que lo ha hecho gratis, y desde aquí mi aplauso más fuerte para, para ellos. Finalmente, precisamente esas personas que nos han ayudado con ese dinero, los patrocinadores como SiteGround, Wiglot, Dima Hosting, Arsys, WooCommerce y Jetpack, muchísimas gracias a estos patrocinadores, pero también a los colaboradores, con una participación un poquito más pequeña, han sido Trinchero WP, Ionos, Rayola Networks, Bluehost. Código Genesis, Giz, Automator WP, GoDaddy, Gamipress y Savandiger. Muchísimas gracias a patrocinadores y colaboradores. Y recordad, por favor, antes de acabar, una Wordcamp no acaba hasta que no escribes sobre ella. Por favor, escribid en vuestros blogs, eh, hablad en vuestros podcasts, en vuestros programas de YouTube, en cualquier contenido creativo que dependa de vosotros, por favor, contarnos qué os ha parecido Wordcamp España, hablar de la experiencia, ayudarnos a mejorar, darnos consejos. Felicitarnos en aquello que hayamos hecho bien y criticarnos en aquello que, nos han, que, nos, que hayamos hecho mal. Mejor las alabanzas en público y las críticas en privado. Pero no, molará en cualquier caso. Muchísimas gracias, esperamos que colaboréis con eso. Cuando lo hagáis, eh, decidlo en Twitter, mencionarnos a, a la cuenta oficial de, Word, de WordPress de España para que lo sepamos y con el hashtag, que lo seguiremos y los, todas las publicaciones que hagáis las mencionaremos en nuestra, en nuestra web. Gracias y disfruta de WordPress. Ahora me gustaría que, ahora sí, mis compañeros conectaran con esa sala que tenemos en JIT, en la herramienta de JIT. ¿no? ¿Sí? 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 Estos, estos que tenéis aquí son los compañeros, son los culpables y los responsables de The Walk España Online 2020. Muchísimas ¡Ah! gracias, chicos. Un aplauso. Nos salen todos. <laughs> Hasta aquí hemos llegado. Eh, no sé si nos veremos en Worker España Online 2021. Espero que no. Espero que no haga falta. Pero seguro que nos vemos en la red. Muchas gracias chicos.